Hola a todos, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Se me escucha? Es que esto es una locura, hay demasiado ruido. Resulta que me acabo de encontrar con una máquina de este Sound Kickbox, que es un energizante. Pues si me preguntan, yo no tomo energizante, la verdad, nunca he sido. De café sí soy, pero de energizantes no. Pero no sé por qué lo veo relativamente sencillo ganarme esto. ¿Qué les parece si hacemos unos intentos? ¿Regalan jugada o no regalan jugada? ¿Ya? Metemos unos 500 yenes. Es decir, 6 jugadas. A ver cuánto me saco. Antes de que empiece a jugar, en su mente, veamos, vamos, vemos. Pienso que te vas a llevar 1, 2, a ver cuánto, a ver si la atinan. Para este tipo de máquina sí voy a necesitar ayuda. Así que, esposa, por favor, tú agarras la cámara mientras yo me concentro completamente. Necesito, pero así como cirujano. Va, vamos a meter las 5 moneditas. Estamos haciendo un reto de cuánto me llevo con 6 intentos, ¿no? Y acá hay 4 y uno más y es gratis. 6, ya está. Va el primero. A ver. Primero, hacerme uno con la máquina. Me lo llevo. Ya está, me lo llevé. Va, 1 de 1. Ahora sí no me lo voy a llevar, ya lo vi. Pero no importa. Calculaste mal. Sí, calculé mal. Pero no importa, la fe es lo último que se pierde. Ojo, puede ser, ¿ah? Puede ser. Uy, se cayó parado, mira. Ese tiene que regalarme otro más, ¿ah? Lo colocamos en la bolsita, acá. Muy bien, seguimos. Puede ser acá también, ¿ah? ¿Eh? Observa, 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 el musil está on fire. Es difícil. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué vas a hacer con tanto? Yo regalarlo porque yo no tomo. A ver. Puede ser también, ¿ah? ¿Eh? Puede ser, ¿eh? Yo creo que se cae también. Mira esto. ¿Cuántas jugadas me quedan? 2. Yo sé que nadie ha dicho 6 de 6. A ver, a ver. No creo que nadie haya dicho 6 de 6. A ver. Calcula bien. Vamos, 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 vamos. De repente caen 2. Le dan en el medio. Vamos a ver. ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios santo, el invicto! Ahora sí. Ah, perdí el invicto. Ahora sí va a caer en el medio, el del medio. Miren esto, muchachos. Y cayó. Ya está. No puede ser. 5 de 6. Miren esto. Y este es un spoiler. Nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Yo sé que se han sorprendido, ¿ah? ¿Eh? Hermanos, este es un nuevo Game Center que he descubierto. Ahí de todo. Miren todo lo que hay allá. Miren las máquinas de allá también. No sé qué es. Algo del trolley, de ese caramelo, ya saben. Tiene que encajar acá. Infinidad de juegos. Así que si les gusta, no olviden apoyar el video, compartirlo. De que hay un loquito que está haciendo este tipo de retos. Así que ya saben. Acá también, ¿no? Mira esto. Ah, esto se mueve. Y esto cae, pa. Y tienes que darle justo a esto para que caiga ahí tu... ¿Qué es? Un cabanossi, ¿no? Hay bastantes cosas curiosas. Pero bueno, más bien... son, auspíciame. Por favor, estás perdiendo plata. Y aquí están los trolis. Así que se vienen bastantes videitos jugosos y jacarandosos. Uy, mira, en el suelo también tiene. ¿Qué es esto? Ah, mira, desde las alturas juegas. Hermanos, pero no existe solamente esa presentación para ganar las bebidas energizantes o bebidas en general. Ahorita vamos a entrar a un Game Center para que vean otra de las maneras. Aquí estamos dentro, acá hay mucha bulla. No sé si se me escuche bien, pero esta es otra de las maneras y lo enseñé en directo, ya saben por dónde. Ahora vamos a hacer un par de intentos a ver qué tal. A ver, se tiene que calcular. Y esto se tiene que cerrar hacia nosotros. Aquí. ¡Ya vamos! Una vez más. Aquí. Ahora, 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 cayó. ¡Uy! ¡Santísima! ¡Increíble! ¡Cayeron 2!
Un poco más y me lo escupen. ¡Pum! ¡Tómalo! Ok, he metido 200 yenes y han salido dos. Es como que cada Monster 100 yenes. Después vamos a ir a un combini para ver cuánto están. Lo más inteligente ya es irnos ya. Ya con eso suficiente. Pero bueno, para el videíto un intento más. Y tiene que ser donde haya más juntos, ¿no? Más o menos aquí. Ahí. ¿Qué pasó? Creo que soy el líder en esto. Bueno, a veces lo más inteligente no es lo que más conviene, ¿no? Es lo que ha salido en tres jugadas, 300 yenes, más o menos cada una 70 yenes va a estar. Nada mal. Está pesando la mochila, hermanos. Ahora sí, nos vamos a un combini a ver los precios. El otro era otra marca, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y ya estamos dentro del combini. Vamos a ver acá dónde están los energizantes, muchachos. Aquí está. Bueno, el Monster es de otra presentación, ¿ah? ¿Eh? Miren esto. Este Monster es como si fuese una botella. No es el que gané yo, pero su precio es de 320 yenes. Y creo que es casi del mismo tamaño, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que sí conviene, muchachos. No sé si es más chico o no. Yo creo que es casi del mismo tamaño. Puede tener un poco más, nada más. Y después, ese G-Zone no está. Acá hay otros. Acá hay Rising. Acá hay un tipo de Red Bull, otro tipo de Red Bull. No, no, solamente son esos. No hay nada más, pero el Red Bull también está alrededor de $2. Bueno, muchachos, a las finales creo que a rasgos generales he salido ganador, he salido victorioso, porque cada energizante pues no está a 100 yenes, está a 200 yenes, 300 yenes, ya lo han visto. Así que sale bien. Por suerte fue una máquina que dominaba. Y después en la siguiente máquina tuve bastante suerte, la verdad, para que salgan dos y dos. Hermanos, y para no quedarme con la duda, he venido a otro combini, que esta vez es el Family, el anterior era el 7. Y vamos a ver en la parte de atrás si hay algo de los energizantes que nos ganamos. Yo no soy mucho de energizantes, lo que sí me compré fue mi cafecito. Y sí, ahí está el G-Zone ese, ¿no? Vamos a ver por dentro. Y está $2, hermanos. Y el Monster acá también está $2. Entonces ya nos hemos quitado la duda. Ahí está. Como verán, no venden lo mismo en todos los combinis. Bueno, hermanos, nos vemos en el próximo video. No se olviden apoyar y déjenme en los comentarios de máquina de qué le gustaría que encontrara, de qué le gustaría que jugara. Así que ya saben, nos vemos ahí. Son, llámame, etiquétenlo.